Pero, ¿a ti te gusta el capitán? Sí. ¿Le dejaste ver lo que sentías? Si lo hice, no me di cuenta. Eso es lo que me ha estado torturando. Estaba ahí por un mandado de Dios. Hubiese estado mal que le hubiera pedido el amor del capitán. No sé, madre. Pero sí sé. Estoy lista en este preciso momento para aceptar los votos de pobreza, obediencia y castidad. María, el amor de un hombre y de una mujer también es sagrado. La primera vez que hablamos, me dijiste que recordaras a tu papá y a tu mamá antes de que ellos murieran, ¿recuerdas? Sí, mamá. ¿Eran felices? Muy felices. María, tú naciste de su felicidad, de su amor. Y tu hija mía tienes una gran capacidad para amar. Lo que tienes que descubrir es cómo quiere Dios que des ese amor. Pero he comprometido mi vida al servicio de Dios. ¡Me he comprometido a Dios! ¡Mía! Si amas a este hombre, no significa que ames menos a Dios. Tienes que estar segura. Tienes que regresar. ¡Ay, no, madre! Por favor, no me pida que haga eso. Por favor, déjeme quedarme aquí. María, estas paredes no fueron hechas para ocultarte de los problemas. Tienes que enfrentarlos.